Muy buenas tardes, bienvenidos a la jornada vespertina del Congreso Especializado en Formación Profesional Dual, Beneficios para la Productividad Empresarial y su Impacto en la Economía Nacional. Ya estamos listos para presentar los resultados de la encuesta de expectativas de empleo. Nos acompaña la señora Claudia Escobar, gerente país de Manpower Group. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Siempre es un gusto para nosotros colaborar con la Cámara de Comercio y todas sus iniciativas. En esta ocasión nos corresponde pues presentarles los resultados de la encuesta de expectativas de empleo del tercer Q, pero adicional hemos incluido la última encuesta de escasez de talento que está muy alineada a todo el tema que se ha venido dando en el día de hoy. Para los que no conocen nuestra encuesta de expectativas de empleo, nosotros cada trimestre, desde hace creo que poco más de 10 años, contratamos una empresa en todos los países y territorios, en 43 países y territorios aproximadamente, y se hace una sola pregunta. Ahora con el COVID se han hecho otras, pero se hace una sola pregunta a los tomadores de decisiones y se les pregunta cuáles son sus expectativas de contratación para el siguiente trimestre con relación al anterior. En este caso estamos hablando del tercer Q, ya está por salir el cuarto Q, así que esto es julio, agosto y septiembre. Los resultados son los siguientes: el 9% prevé que va a disminuir su planilla, el 9% piensa incrementarla, tenemos un 74% que dice que va a permanecer igual y un 8% que no sabe. Esto después de un ajuste estadístico nos da un 1 positivo. Generalmente la gente se asusta un poco cuando el número es bajo, sin embargo, si vemos el histórico, esta es la primera vez que tenemos positivo desde el 2019. Así que, aunque sea poquito, ya vemos que hay pues por lo menos un número positivo y que vamos, pues hay mayor intención de contratación que de desvinculación. Y otro punto importante que a veces no miramos es ese 74%, que por lo menos prevé que en el siguiente trimestre se va a mantener igual. Esto entonces con relación a la encuesta de expectativas de empleo en Panamá. La encuesta de escasez de talento se hace una vez al año y en esa encuesta lo que hacemos es que le preguntamos a las empresas cuán difícil es conseguir el talento que necesitan con relación al año anterior. Y luego entonces les preguntamos en qué posiciones. A nivel global, el 69% señala que es el 69% considera que es difícil conseguir el talento que necesita. Es decir, y en este año, en los últimos 15 años, es la más alta a nivel global. No es el caso de Panamá, pero siempre surge esa duda porque dicen, ¿cómo me vas a decir que es difícil encontrar talento, sobre todo en estos tiempos donde hay pues una tasa de desempleo alta en función de pues, lo que estamos viviendo en estos tiempos? Y la respuesta es un poco sencilla para los que estamos en el mundo de recursos humanos, y es que hay una serie de componentes, más allá de un título o de una experiencia, que las empresas requieren para tener la fuerza laboral que necesitan para desempeñar aquellas roles o funciones más importantes. Entonces, por ejemplo, una competencia blanda que ha resaltado durante esta pandemia es la resiliencia o la capacidad de adaptarse. Y yo creo que todos la tuvimos que desarrollar. Unos se adaptaron más rápido que otros y los que todavía estén pasando trabajo, creo que en adaptarse creo que están súper tarde. Pero
Nos tocó ser creativos en función de cómo vamos a trabajar ahora, si vamos a estar en la casa, cómo hacemos con los niños en el otro cuarto, cómo hacemos con el camión de las verduras, qué está pasando. Entonces, es por ello que la dificultad no radica específicamente en las posiciones, que ahora las vamos a ver, aunque en algunos casos sí. Como les mencioné, entonces, las habilidades blandas vienen a jugar un papel sumamente importante. Ya les mencioné que la resiliencia ya no aparece, apareció el año pasado, este año no aparece, pero aparecen otras como las más buscadas. A mí me llama la atención la primera, que es, mezclaron tres, responsabilidad, confianza y disciplina. En inglés le llaman accountability. Es decir, y es muy congruente con la situación, sobre todo de que nos hemos tenido que ir a trabajar en la casa. Es esa habilidad de que yo puedo confiar en que lo que tú dices que vas a hacer, se va a hacer. Y para ello necesito que seas responsable, necesito tenerte confianza y que seas disciplinado para organizarte dentro de este caos que nos tocó vivir. Ya estamos regresando. La segunda, obviamente, es la proactividad o la iniciativa, que también está un poco relacionada, colaboración y trabajo en equipo. Esa siempre sale en los estudios, siempre sale, colaboración y trabajo en equipo. Liderazgo e influencia social. Y por último, pensamiento crítico y originalidad o creatividad. Estas son las top 5 posiciones que salieron en este año en la encuesta y creo que es muy congruente con lo que se ha venido diciendo en el día de hoy. En los últimos años, las carreras técnicas han sobresalido, han estado siempre en el top 10. Y creo que es importante que empecemos a romper ese paradigma de que las carreras que más exitoso te van a hacer son las licenciaturas. Y romper el paradigma de que las carreras técnicas son como posiciones o profesiones de segunda categoría cuando en realidad no lo son. Y vuelvo y repito, siempre tienden a salir dentro de las primeras. Y otra cosa que me gustó de la presentación anterior es ver cómo ahorita en las fotos que mostraban habían unos salones que decían innovación, pensamiento crítico, que si vemos es congruente con las habilidades blandas que necesitamos. Entonces, quizás lo que debemos hacer es irnos enfocando hacia eso. O sea, tenemos que la formación no se puede limitar solo a lo técnico, sino que tenemos que complementar con otras cosas. Entonces, de número uno, todo lo que tiene que ver con operaciones logísticas. De número dos, ventas y marketing. Me preguntan mucho cuando sale ventas y marketing. Ventas y marketing, los que escuchamos de nuestros clientes y de nuestros colegas, es que un vendedor ya no es un tomador de pedidos. Ya cuando tú quieres un vendedor, tú quieres alguien que tenga precisamente las competencias que acabamos de mostrar, que tenga pensamiento analítico, que tenga influencia, y depende del tipo de negocio en el que él se vaya a desarrollar, entonces también hay distintos tipos de vendedores. Eso lo veíamos el otro día, muy interesante, con un consultor de psicometría, que no es más que las baterías de pruebas psicométricas, cómo apoyan en la toma de decisiones. Y él decía, no es lo mismo contratar una persona en ventas, por ejemplo, que va a trabajar con vendiendo al detal en una tienda, que debe ser muy persistente quizás en su venta, versus una persona que va a trabajar con quizás altos ejecutivos, en la que la persistencia quizás pueda ser percibida como un rechazo. Entonces necesitas a alguien más persuasivo. Entonces allí es donde está la variedad o la dificultad que tienen las empresas en encontrar ese talento. No es solo la posición, es la complejidad que cada empresa tiene y cómo, por ejemplo, no solo que tenga el perfil, sino que se adapte a mi cultura organizacional. Porque puede ser que tenga un candidato que tenga todo lo que se requiere, pero no encaja en mi organización. Porque a lo mejor yo trabajo en una organización que es muy rápida y él es un poco más introvertido, más analítico,
Entonces, no es que no tenga las competencias, sino que, bueno, no tiene las competencias, quizás tiene las competencias técnicas, pero no tiene las habilidades blandas que son congruentes con mi organización. Por otro lado, entonces también hablamos de marketing, ya no un marketing tradicional, estamos hablando de un marketing digital. ¿Cómo todo cambió? ¿Cómo ahora ya? Antes todo el mundo quería salir y probar los productos. Ahora todo el mundo los ve en Instagram y quiere que se los traigan a la casa. Y eso cambió así. Y el que no se adaptó, pues se quedó atrás. Administración y asistente de oficina también me lo preguntan. Muchas de estas posiciones también tienen que ver con que los requerimientos exigen hablar un segundo y a veces hasta un tercer idioma. Todo lo que tiene que ver con manufactura y producción y atención al cliente siempre también sale en el top 10. Porque, bueno, nosotros que estamos dentro de las empresas sabemos que no es que tienes que ser buena gente o mala gente o que te tienes que reír, sino que la atención al cliente tiene un sinnúmero de indicadores que nosotros debemos como empresa primero poder clarificar lo que se espera de ellos y dos, tenemos también que contratar gente que se pueda adaptar a esas necesidades que nosotros tenemos. Bien, estos son los resultados de Panamá. Como ven, estamos debajo de la media global en un 55%. No es la más alta, pero es la segunda más alta. Y vuelvo y repito, sigue llamando la atención, sobre todo en este momento en que pues, hay más personas buscando empleo. Pero ya volvemos a repetir que es un tema de todo lo que acompaña a esas necesidades que nosotros como empresa estamos buscando. Bien, con el tema del COVID, nosotros hicimos algunas preguntas con relación a la vuelta a la normalidad. En estudios anteriores, lo que se trabaja o lo que vemos es la brecha. Ok, ¿qué hacen las empresas para cerrar la brecha entre el talento que necesito y el que está disponible? Entonces, generalmente, pues, se habla de, obviamente, el énfasis en la capacitación, el énfasis en que quizás tomar recursos prestados, que puedan venir a la organización a hacer temas puntuales y yo enfocarme en mi core business. Todos esos temas, pero con el tema de la nueva normalidad, entonces lo que hicimos fue preguntarle a los empleadores y a los colaboradores cuáles son sus expectativas con relación a la vuelta al trabajo. Y encontramos pues una diferencia significativa. El 50%, perdón, 3 de cada 4 empleadores señala que por lo menos el 50% de sus colaboradores deben regresar a la oficina, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos que a pesar de pensar de ese modo, están desarrollando políticas que les permitan ser un poco más flexibles. Por otro lado, los empleados quieren un horario más flexible y condensado. Condensado quiere decir que quieren trabajar o con su horario fijo justo o por bloques de horarios que les permitan tener esa flexibilidad. Es decir, mi niño está en la escuela, entonces yo quiero trabajar de 7 a 10 y de 10 a tal hora me desconecto y vuelvo y me conecto en tal momento para poder atender las necesidades de tanto de la oficina como del hogar. La mayoría prefieren un trabajo híbrido, o sea, quieren trabajar parte en la oficina y algunos días en la casa. Otros quieren un ingreso y una salida más flexible. Y creo que esos son el top, los 26, 23 y 18. Algunos prefieren elegir dónde van a trabajar, un trabajo compartido. Otros no saben. Entonces, básicamente, y bueno, acá vemos a los empleadores. Los empleadores dicen, quiero el 82% presencial desde la oficina. Otros quieren híbrido, más trabajo presencial que remoto un 7% y 8% híbrido también, pero más remoto que presencial. ¿Qué nos dice esto? Que nuestros colaboradores están esperando una cosa y nosotros como empresa estamos de vuelta a la oficina. Y eso también nos llama la atención, porque yo creo que si una cosa que nos mostró la pandemia fue que se puede ser productivo desde casa.
pero sigue siendo la productividad uno de nuestros mayores temores. Como lo dice acá, el 38% tienen temor a el tema de productividad, un 19% tiene temor al bienestar de los colaboradores y un 7% a la cultura organizacional. Y esto es importante, que aunque haya salido en un 7%, yo creo que es importante tomarlo en cuenta, porque muchas organizaciones también tienen miedo a perder el compromiso de sus colaboradores al no existir esa convivencia que se da dentro de la oficina y dentro de la cafetería. Conozco empresas que antes de la pandemia empezaron a brindar el beneficio de trabajo remoto, luego se dieron cuenta que les era más rentable que la gente siguiera remoto y luego tuvieron que volver a la oficina porque estaban saliendo bajo en los indicadores de engagement. Entonces, creo que no hay una solución mágica. Creo que el teletrabajo sí llegó para quedarse, pero que debemos tomar en consideración ciertos elementos como cómo mantener el engagement, cómo hacer que las personas se sientan seguras en sus puestos de trabajo, y por otro lado, cómo asegurar que haya claridad en temas de productividad, qué se espera de ellos. Hay posiciones que definitivamente tienen que volver a la oficina, hay posiciones que definitivamente no pueden tener un horario flexible, pero creemos que en la medida en que nos podamos ir adaptando e ir buscando soluciones que sean favorables para ambas partes, vamos a lograrlo. Entonces, las recomendaciones, 5 recomendaciones en función de este estudio. Una es preguntar por qué volver. Tenemos que estar claro en qué vamos a, por qué esta posición debería volver y por qué esta no. ¿Qué podemos hacer para que nuestros colaboradores se sientan seguros al volver? Perdón, voy a abrir aquí porque estos lentes no son para ver tan de lejos. Lo otro es, ¿qué habilidades necesito desarrollar en mis colaboradores para que estén listos para regresar? Como mencioné, hay algunas habilidades que son más deseadas que otras, pero yo debo poder identificar, fomentar el aprendizaje remoto, fomentar que mis colaboradores quieran estudiar. Nosotros en Manpower siempre hablamos de una competencia que para mí es como que top, que es el learnability, que es esa disposición de querer y buscar cómo aprender. Entonces, si nosotros no cultivamos, y yo creo que es algo que debemos cultivar, no demandar, porque el aprendizaje no debería ser obligatorio. Yo siempre digo que el aprendizaje debería ser divertido y agradable. Y en la medida en que nosotros lo podamos fomentar de esa manera, entonces vamos a estar en capacidad de que las personas tengan esa disposición y quieran prepararse y desarrollar aquellas habilidades que necesitan. A lo mejor algunas empresas tuvieron que volverse, y estoy segura que muchas se volvieron digitales así. Proyectos que supuestamente se iban a hacer a largo plazo se hicieron en semanas para poder seguir, que el negocio siguiera andando. Y en la medida en que nuestros colaboradores tengan esa disposición de aprender y de ajustarse y montarse en el carrito, como decimos nosotros, entonces más fácil será volver. Flexibilidad, equilibrio, para muchos, no para pocos. Esto un poco en relación al gap que mencionábamos. Es decir, a lo mejor tengo que ser un poco híbrido como organización y decir, bueno, a lo mejor tú no puedes trabajar de teletrabajo, pero te voy a dar un horario más flexible, horarios escalonados, quizás no todo el mundo entra a las 8, quizás tengo horarios de 8 a 5, pero también puedo tener horarios de 9 a 6 o de 7 a 3. Todavía estamos viviendo momentos en que los jóvenes, los niños no han regresado de todo al colegio. ¿Quiénes van a cuidar a los niños mientras los papás están trabajando? Entonces, poder irnos ajustando a esas necesidades tanto de nuestros colaboradores como de la empresa. Ay, creo que otra cosa que sobresalió en estos tiempos
es el tema de la salud mental. El bienestar físico y emocional es sumamente importante. Creo que fue o se demostró que estuvimos muy cerca, a pesar de estar lejos, estuvimos muy cerca, así fuera a través de las pantallas, y muy preocupados de cómo estaban nuestros colaboradores, porque todos estaban viviendo situaciones distintas, todos manejamos el estrés distinto, el encierro, el tener a los hijos todo el tiempo en casa, familias que se quedaron sin una fuente de ingreso. Entonces, las empresas nos dimos cuenta de que, más allá de que también, obviamente, las personas tienen que estar seguras a nivel físico, tienen que haber las normas de bioseguridad, etcétera, también tenemos que velar por la salud emocional y mental de nuestros colaboradores. Entonces, en otro de nuestros estudios también salió que en temas de recursos humanos ese estaba en el top 3, el tema de salud mental. Es algo nuevo. Antes no lo había visto en temas de recursos humanos, pero ahora definitivamente es algo que no podemos dejar de lado. Y por último, construir resiliencia en las personas y en las organizaciones. Es importante que podamos construir confianza. Ya mencioné un poco el tema de escuchar, de estar cercanos a nuestros colaboradores, de poder mostrarles específicamente qué se espera de ellos. En este esquema de la virtualidad a veces eso es un poco complejo, pero en la medida en que los jefes y los supervisores puedan establecer claramente cuáles son los objetivos, qué se espera de ellos en cuanto a horario, productividad, etcétera, podremos cerrar esa brecha, vuelvo y repito, en la que hay mucha incertidumbre en cuanto a que si podemos mantener la productividad a distancia. Entonces, estas son las recomendaciones para hacer una nueva normalidad un poco mejor para todos. Espero que estos tips les hayan resultado interesantes y muchas gracias por su atención. Sin duda que han sido de nuestro interés porque he visto los teléfonos celulares hacer fotografías y videos de la información que has compartido. Vamos a continuar con nuestro siguiente panel, pero antes hay información importante de AES Panamá y Senacyt. Al futuro que imaginas, le ponemos energía. En AES transformamos la energía natural para transformar tus sueños y proyectos en progreso para todos. Juntos innovamos, buscando un balance entre crecer y cuidar nuestros recursos. Impulsamos vidas, marcando los estándares de las soluciones de energías sostenibles e inteligentes que el mundo necesita. AES, acelerando el futuro de la energía, juntos. Senacyt con orgullo presenta Mentes Panameñas versus COVID-19. Con nuestra herramienta digital EpidemPredi, de modelos inteligentes de predicción, podremos enfrentar una próxima pandemia. Mi diseño de robots para desinfección remota de áreas y equipos protegerá nuestra primera línea de salud. Mi sistema de bioseguridad con agentes de alto poder desinfectante blinda el entorno de todo nuestro personal médico. Construyendo ventiladores mecánicos de bajo costo, aseguramos que todos nuestros centros de salud estarán equipados. Mentes Panameñas al servicio de la humanidad con el apoyo de Senacyt.
esta administración es muy importante la formación dual, un tema que en la década del 70, 80 e incluso 90 fue muy importante para nuestro país, que le daba la oportunidad a las personas que eran participantes de los cursos de insertarse en el mercado laboral. He aprendido bastante, gracias a eso me he establecido en un trabajo. Hoy en día la economía nuestra necesita en América Latina nuevamente retomar el tema de la formación dual y sobre todo en Panamá, donde estamos en esta nueva administración del INADE celebrando convenios tanto con la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales de Panamá, de forma tal que podamos ver experiencias que se han replicado en otros países que han sido modelo en la formación dual, como por ejemplo Alemania, y que nos están dando las orientaciones necesarias para que nosotros podamos, de alguna forma, el equipo del INADE, volver a retomar este tema y beneficiar a miles de panameños que a través de la formación dual pueden ver una oportunidad de insertarse en el mercado laboral, industrial, y que la institución pueda retomar nuevamente este tema tan importante como lo es la formación dual. Nuestro siguiente panel, Avances en Panamá, de la Escuela de Ambientes Digitales e Innovación y su impacto en la mejora de habilidades técnicas que aportan a la productividad nacional. Nos acompañan en calidad de expertos la señora Vivian Díaz, especialista en educación de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. La recibimos con un fuerte aplauso. El señor Edwin Campos, gerente de cuentas senior de Microsoft. Adelante. El señor David Sainz, subdirector de currículum de ICSE. Y nos acompaña en la moderación el señor Ernesto Reyes, director de Inversión Privada y Hub Digital de la Presidencia de la República. Adelante. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí para poder hablar hoy un poco de lo que es la escuela digital o el plan y la historia de cómo hemos llegado aquí para el tema de la escuela digital del ICSE. Quiero empezar mencionando algo bien importante, es que nosotros desde la Secretaría de Competitividad de Presidencia, desde el día 1, cuando conocimos el proyecto del ICSE, esto fue hace ya 2 años atrás, vimos el potencial que tenía el ICSE para convertirse en una herramienta no solo en temas de educación, pero que también ayudara a mejorar muchos los aspectos de la competitividad que tiene nuestro país. Es importante mencionar dónde se encuentra el ICSE ahorita mismo. El ICSE es un proyecto vivo que no está al 100% todavía. La construcción está muy cerca de lograr de estar en esa fase, pero todavía no ha sido terminada. Y también apenas estamos comenzando con todos los temas de gobernanza, administración, muchos temas que faltan por resolver. Dado eso, viendo el vaso medio lleno, donde estamos parados ahora en medio de una pandemia, eso nos da flexibilidad para poder ver qué es lo que vamos a necesitar a futuro en temas de currículums y en temas de desarrollo capital humano. Ahora el ICSE cuenta con una nueva gerente educativa, la doctora Milena Gómez, que ha venido con un plan muy ambicioso, un plan que viene también de lo que es su formación en ciencia, tecnología, innovación, investigación, y ha llegado a, digamos que a elevar esos planes que nosotros teníamos del ICSE, a enriquecerlos y poner al ICSE en tener el ICSE en una meta de llevarlo a que sea no solo un referente nacional, pero un referente regional para lo que es la educación técnica superior. Pero bueno,
antes de entrar en temas de cómo hemos llegado a la concepción de una escuela digital, tecnología, TIC, todavía no tenemos un nombre definido, yo sé que la doctora en su inauguración nos lo mencionará a todos, cuál será este nombre para la famosa escuela. Doctor David, le quiero preguntar, y para también a todos los presentes, entender cuál es el concepto del ITSE, cómo se conceptualizó desde el día 1, y también explicar un poco cuál es la diferencia entre el ITSE y el INADE. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos escuchan a través de los medios digitales. Esa es una pregunta oportuna. Durante el transcurso de este foro se ha mencionado bastante sobre lo que es la educación técnica profesional, la educación, han hablado del INADE, se ha hablado del ITSE, y para hacer marcada la diferencia entre lo que es el ITSE y lo que es el INADE o lo que va a representar este instituto para Panamá, es oportuno hacer mención de que el ITSE es un instituto de educación superior orientado a ofrecer educación técnica especializada. ¿Y qué significa esto? Primero es educación formal, va a seguir un diseño curricular, una malla curricular, que va a estar orientado a brindarle esas habilidades, esas capacidades al individuo, apostando al talento humano para poder generar capacidades que permitan a la reactivación económica y aportar al capital de recursos humanos que requiere el país para avanzar en términos económicos. A diferencia, el INADE no es educación formal, el INADE sigue brindando esa capacitación para un empleo, para una educación vocacional, para aquellos que no tienen la oportunidad de poder terminar una educación media y continuar estudios superiores, o para aquellos que han tenido la oportunidad de completar una educación media, pero que desean capacitarse en un oficio en particular. Hoy día el ITSE enfrenta retos importantísimos, como bien lo mencionó Ernesto. Se conceptualizó desde el año 2015 aproximadamente con un estudio de mercado donde se identificaron necesidades en diversas áreas de negocios, hospitalidad e industria, pero como bien lo indica la institución desde su esencia, tiene un modelo pertinente y esa pertinencia hace que hoy día veamos la necesidad de poder reestructurar y repensar la oferta académica que ofrece el instituto para adaptarla a esas necesidades que hoy como país, como sociedad tenemos. Y es importante mencionar que dentro del plan bastante ambicioso que tiene la doctora Milena es revisar desde cero toda la oferta académica que se tenía hasta ahora como concepto, pararnos aquí y evaluar en verdad qué es lo que necesitamos ahorita mismo, luego después, o estando en medio de una pandemia. Definitivamente. El ITSE hoy, en términos de infraestructura, está próximo a finalizar, pero en términos de desarrollo de la dimensión académica, apenas tenemos un 53% de la oferta académica en implementación, y uno de los mayores retos que como institución educativa enfrentamos hoy día es poder equipar todos los ambientes de aprendizaje que le lleven pertinencia a los programas académicos que tenemos actualmente y a los que tenemos que repensar de acuerdo a las necesidades que hoy día tiene la sociedad y el sector productivo. Muchas gracias, doctor Sáez. Siguiendo un poco más con la historia de cómo hemos llegado a la conceptualización de una escuela digital, el CAF ha sido uno de los aliados principales desde el día cero, no solo con el préstamo para la creación del ITSE, pero también con toda la ayuda técnica para crear los diferentes programas que tenemos hasta ahora. Vivian, cuéntanos cómo ha sido ese ejercicio desde el día uno en crear el concepto del ITSE y cómo han cambiado las cosas ahora hasta llegar al desarrollo del concepto de la escuela digital del ITSE.
gracias, Ernesto, y buenas tardes a todos quienes están aquí, quienes nos escuchan virtualmente. A mí me gusta la idea que señalabas al principio de pensar el ICSE como un proyecto vivo, y creo que a la base de la educación superior técnica, ese es un principio muy importante que está haciendo que necesariamente modifiquemos nuestros paradigmas sobre lo que significa ofrecer educación postsecundaria. Ofrecer educación postsecundaria hoy significa que lo que pensamos hace 2 años puede no ser pertinente hoy, y que lo que estamos pensando hoy en términos de ofertas y de habilidades en los próximos 2 años también va a cambiar. Y sobre todo lo que eso significa es que nos obliga a repensar y a modificar nuestras formas de responder como instituciones educativas y como sociedad en general a estas necesidades, ¿no?, que la sociedad nos está planteando. Entonces, lo que hemos venido haciendo bajo el liderazgo del ICSE, yo diría que se ha basado como en 3 principios fundamentales para emprender este proyecto de esta nueva escuela. Uno es el de la escucha activa y la coordinación con el sector productivo. Me parece que este caso de esta escuela es un ejemplo interesante de cómo el principio de la formación dual debe estar presente desde el diseño de la política misma y desde la creación de las ofertas de formación, no al final o durante la etapa de la formación de los aprendices, sino en un trabajo realmente articulado, y es un principio que hemos utilizado en este proyecto. El otro ha sido el del aprendizaje y la sistematización de experiencias. Hoy ha sido un día muy rico de entender qué están haciendo otros países, cómo podemos aprender de otros casos de la región, como Brasil, etcétera. Entonces también hemos acompañado al ICSE en este análisis de casos internacionales y de adaptación de metodologías que podemos aplicar en esta escuela. Y lo otro, que también he visto hoy el ejemplo, es un trabajo interinstitucional, ¿no? Esta no es una tarea solamente del ICSE, y se ha hablado mucho aquí, y en este proyecto, bajo el liderazgo del ICSE, también pues ha habido una participación activa, por ejemplo, de la Agencia de Innovación Gubernamental, que lidera este tema, digamos, desde la perspectiva sectorial, por supuesto, el Ministerio de la Presidencia, y en particular de las iniciativas de inversión privada, y bueno, y de otros agentes, del Ministerio de Educación, el INAH, etc. Yo diría, Ernesto, para resumir un poco los pasos que se han seguido, 7 dimensiones de trabajo son las que se han atacado, y aquí quiero resaltar que abrir una escuela no es solamente empezar a matricular estudiantes en unos programas, ¿no? Responder con una oferta pertinente, como decía David, tiene que ver con entender, por ejemplo, cuál es la demanda real de trabajadores y cuál es la demanda real de formación de habilidades. Entonces hemos revisado casos internacionales, hemos revisado metodologías de estimación de esas necesidades, y hemos hecho algunos ejercicios cuantitativos que tenemos unos resultados que vamos a compartir. Y luego también hemos analizado las ofertas actuales, ¿no? ¿Cómo está la oferta de formación y capacitación digital? ¿Y cómo está Panamá? ¿Y qué retos y qué vacíos hay que llenar? Una tercera dimensión de trabajo muy importante es todo el tema de entender hacia dónde ir en los programas de certificación. Estamos hoy en un escenario en el que la institución educativa no es el único lugar de aprendizaje, se aprende en el trabajo, se aprende aún después de mucho tiempo de estar trabajando. Entonces, un componente fundamental del trabajo que el ICSE se está planteando con la escuela es el tema de los programas de certificación. En cuarto lugar, yo diría la dimensión de los catálogos de ocupaciones digitales. Lo hemos discutido en otros foros con ustedes. Panamá ha avanzado y va hacia la estandarización de ocupaciones con instrumentos como el marco de cualificaciones, los marcos de certificación, que van a ser fundamentales en la medida en que hagamos crecer las ofertas de formación. También hemos estado trabajando en la identificación de mecanismos de coordinación entre actores del sistema educativo, y bueno, de eso también se ha hablado hoy, cuál es el lugar del ICSE dentro del subsistema de la educación técnica y la formación profesional, y cuáles son las interrelaciones que estas nuevas ofertas que el ICSE está pensando pues van a tener con estas entidades. Por supuesto, los mecanismos de coordinación con el sector privado y con digamos, las agencias y los organismos internacionales públicos y privados que están
no solamente trabajando en ofertas, sino en regulación, generación de políticas para el sector. Y en séptimo lugar, pues cómo también el ICSE está pensando la transición de estos graduados de la nueva escuela al sector productivo, ¿no? Que también es una mirada nueva, ¿no? Para las instituciones educativas, que antes, digamos, pensábamos que nuestro papel era graduar. No, la responsabilidad también es ayudar a transitar a estos jóvenes hacia el mercado del trabajo, y es un componente que también en este proyecto pues se ha venido trabajando. Muchas gracias, Vivian. Tú dijiste algo que es clave, muy interesante también, es que es muy importante que el sector privado se involucre en la creación de los diferentes programas, ya sea del ITSE o de otras instituciones. En ese sentido, quiero preguntarte, Edwin, desde la perspectiva de una empresa de tecnología global como Microsoft, ¿cuáles son esos principales retos o necesidades que ustedes como empresa ven en los profesionales panameños? ¿Y cómo una escuela digital, en este caso la del ITSE a los que nos referimos, puede ayudar a superar estos retos? Por supuesto. Muy buenas tardes. Tengan todos placer compartir opinión. Existen situaciones de crisis como las que vivimos acá, de donde toda crisis es igual a grandes oportunidades. Ese es el pensamiento de fabricantes como Microsoft, que ven en estos momentos un momento de renacimiento del conocimiento. Se habla mucho de la democratización del conocimiento, y es donde tratamos de aportar con recursos, herramientas y estrategias plenamente planificadas como las que llevamos en conjunto con el ICSE. Ahora, este tema del conocimiento digital no es fácil de digerir, pero magníficamente acertado de trabajar cuando se trabaja en conjunto con organizaciones como la Cámara de Comercio, promoviendo este tipo de ideas y de iniciativas. Hay números interesantes que siempre me gustan compartir. Coincido con Claudia de Manpower, que mencionó hace un rato estas estadísticas, y son sumamente interesantes. Estadísticas mundiales tomadas de diferentes fuentes. Poco más de 808 millones de nuevos trabajos en el área de enfoque digital. Entre 3 y 14% no existen, o no están, o hay poca gente preparada para esto. De la parte del empleador, muchos empleadores consideran que solo han podido catalizar el 50% de sus nuevos roles. Y particularmente en América Latina, un poco más del 83% han dicho que están saliendo a buscar esas nuevas definiciones con enfoque tecnológico en lo digital. Entonces, esa ventana existe, está, y ya no se habla de la oportunidad de aprender de tecnología. Ahora se habla de la necesidad imperativa de involucrar la tecnología como un catalizador del éxito empresarial y de la economía de un país. De hecho, se habla dentro, Claudia también trajo unas estadísticas y Vivian comentó algo de esto. Está comenzando a evolucionar el conocimiento digital de lo físico, cognitivo, hacia lo social, hacia lo de impacto de mercado y hacia la tecnología. De hecho, la cantidad de puestos encontrados en la parte física, la parte motora, la parte operativa, ha comenzado a disminuir en casi un menos 14%. En contraste con las áreas sociales, manejo digital, con todo lo que tiene que ver el manejo de información digital, y la parte per se tecnológica, ha incrementado aproximadamente entre un 26 y un 60% en los últimos 2 años. A esto le ponemos el foco adicional, que es parte del foco que trabaja el ICSE, terminología anglosajona muy común, STEM, que es traducido del anglo al español, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Esa área es imperativa para el desarrollo de la economía de cualquier país como el nuestro. También tomando un poco de estadísticas encontradas de varios estudios, el 71% de los puestos laborales que se buscan hoy en día tienen un componente STEM de alguna forma.
y de eso 8% está totalmente enfocado en los temas de ciencia computacional. Entonces, en Microsoft hablamos de trabajar en conjunto con el ICSE para crear un future ready, un enfoque future ready, un enfoque no solamente para resolver un problema de ahorita, porque nos cayó una crisis, sino porque es el futuro, presente futuro. Entonces, ese enfoque es importante porque es no poner la curita a la herida de ahora, es construir el nuevo camino del conocimiento digital. También, y es muy interesante cómo la madurez de los temas de áreas de empleabilidad ha cambiado. Tomo una lista de los roles más fuertes, comunes. Claudia lo mencionó, ventas está allí, mercadeo digital, soporte de IT. Pero increíblemente, sobre todo esto, está el blockchain, la nube y el razonamiento analítico utilizando los datos como la forma de regir y gobernar o de liderizar el conocimiento empresarial. ¿Cómo ponerle analítica a la información que una empresa genera? Está en el top 5. Y de todos ellos, y que los abraza muy sutilmente la inteligencia artificial, formando un elemento poderosísimo detrás de la capacidad de lo que se necesita conocer para tener un empleo hoy y mañana. Es parte de esa nueva evolución. Dentro de esos estudios mencioné hace un rato, poco más del 83% de los roles que cada uno de nosotros tiene aquí tiene que ver de alguna manera u otra con la inteligencia artificial. Entonces, la invitación es a que todos comencemos a procurar crecer en conocimiento, porque la materia está en administración, en información que la data o los datos generan. Y por ahí es donde viene el foco que se busca con el ICSE, crear impacto en esas áreas de empleabilidad. O sea, siempre los muchachos de la universidad salen, ¿y qué trabajo tengo? ¿Y cuál es el trabajo que puedo tener para asegurar mi futuro? Estamos hablando de eso en este instante. Y gracias a iniciativas como la del ICSE y todos los acá presentes, formamos parte de esa cultura de crecimiento y, reitero, democratización del conocimiento tecnológico para hacerlo más cerca al individuo, a la humanidad, a las organizaciones. Para América Latina, increíblemente, entre los estudios que ha desarrollado Microsoft para la región y otras entidades internacionales muy importantes, el científico de datos está en el puesto número 1. El científico de datos para América Latina, mientras la robótica, por ejemplo, en el mercado americano, Estados Unidos, es la robótica, el fenómeno número 1, para América Latina es el científico de datos, la posición número 1 de empleabilidad. Y eso es sumamente interesante, porque en América Latina estamos viendo que la información que nos rodea a cada instante, alguien se tiene que sentar a analizarla y sacarle máximo provecho a eso. Eso es un empleo garantizado, asegurado para la carrera de cualquier individuo, que es lo que queremos hacer en nuestra sociedad. Para esto, obviamente, Microsoft, en conjunto con el ICSE y de manera abierta y pública, ya ha compartido recursos y es parte de la oferta del ICSE. Por ejemplo, la plataforma de conocimiento Microsoft Learn, que es pública, está abierta, está allí para todos nosotros, para todo el que busca un empleo. Se está enfocando mucho en el role-based employee, o sea, en el empleado que quiere encontrar algo basado en un rol. Ya no es un trabajo, es un rol. ¿Cuál es mi rol dentro de la organización? ¿Cuál es el rol? Entonces, para crear eso en conjunto con LinkedIn y posterior al evento, puedo estar compartiendo a través de las redes sociales de la cámara y de todos los anexos que están aquí compartiendo información, unos enlaces donde pueden encontrar todo el programa completo, y de hecho es parte de la oferta de que se está trabajando con el ICSE, esa gran biblioteca de roles para la parte empleabilidad, que es muy, muy importante y que más tarde voy a comentar y a adicionar algunos comentarios extras, ¿no? Entonces, la visión está enfocada en compartir, aportar para la que lo que se denomine la empleabilidad tecnológica lleve un marco basado en rol, basado en eficiencias, en definiciones y contenidos muy claros, muy precisos,
precisamente alineado a estas nuevas requerimientos de empleo que existe tanto en Panamá, en América Latina como en el mundo entero. Muchas gracias, Edwin. Definitivamente la carrera de análisis de datos fue algo que vimos dentro del estudio técnico que se hizo cuando se estaba definiendo el tema de la escuela digital. Y en ese sentido, tomando todas las necesidades que tenemos como país en recursos humanos, Vivian, tú que has sido parte de esta mesa técnica y que has sido también el enlace con los consultores muy importantes con los que hemos estado trabajando, quiero que nos cuentes cómo, quizás a manera detallada, cómo ha sido ese análisis para llegar a la decisión de crear ciertos programas dentro de lo que es la escuela digital y con quién hemos estado trabajando también. De acuerdo, Ernesto. Sí, decir que para esto pues hemos buscado aliados internacionales de la máxima calidad, teniendo en cuenta la envergadura del reto. Mencionar de este equipo consultor internacional tal vez a los dos que creo más significativos, el doctor Raúl Katz, que es un reconocido especialista en el ámbito de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Él tiene un doctorado del MIT y es el director de investigación de estrategia empresarial en el Instituto para las Telecomunicaciones de la Universidad de Columbia, y pues además profesor universitario en varias universidades de América Latina. Y también contamos con el apoyo de la doctora María Teresa Lugo, que es una especialista también y argentina, internacionalmente reconocida en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Ella es directora de investigación del Centro de Investigación en Políticas, Educación, Comunicación y Tecnología de la Universidad de Quilmes. Ellos, digamos, han liderado un pool de expertos con el que con el ITSE pues hemos estado trabajando durante el último semestre en este proyecto del que estamos hablando hoy. Para compartirles algunos de los resultados, tal vez en primer lugar referirme al primero, y que es como el punto de partida, y es la identificación de las necesidades, como dice Edwin, actuales y futuras, ¿no?, en el ámbito de las habilidades digitales, de la formación digital que se requiere para los jóvenes y los trabajadores en Panamá. Y ahí encuentro muchas coincidencias, Edwin, con lo que señalas. Digamos, lo que hicimos fue incluir dos sectores en este análisis. Uno, las necesidades propiamente del sector digital, esto es, cuáles son las necesidades y las habilidades de los trabajadores del sector de las telecomunicaciones, los medios, ¿no?, las tecnologías de la información, uh-huh, plataformas de internet, publicidad digital, etcétera. Pero también, cuál es la demanda de los trabajadores que en sus posiciones pues tienen también la necesidad de reportar a ocupaciones encargadas de digitalizar los diferentes sectores económicos, incluso uno que es súper importante, la digitalización del Estado, que es, digamos, un proyecto importante para Panamá, y otro aspecto que se ha mencionado aquí hoy, y es trabajadores implicados en tareas relacionadas con la innovación dentro del sector de la producción, sea el campo que no se refiere. Y lo que encontramos es que, de acuerdo con los datos del INEC, para el 2019, Panamá estaba empleando en estos dos ámbitos, en estos dos sectores, llamémoslos, alrededor de casi 88,000 trabajadores, ¿cierto? Estaban empleados, digamos, tanto en las industrias de las telecomunicaciones como en estas otras tareas relacionadas con el ámbito digital. Y lo que hicimos fue tomar esta información y aplicar cuatro metodologías cuantitativas de estimación de necesidades, que luego comparamos, contrastamos con información, por ejemplo, de las bolsas de empleo, de las bolsas de trabajo habilitadas en Panamá. También usamos los datos de la encuesta del sector privado que se ha promovido a través del programa Panamá Hub Digital, y también el estudio de necesidades de formación que hace muy poco realizó también el Banco Interamericano de Desarrollo y Google para Panamá. Luego, por supuesto, pues hubo que hacer ajustes a esas estimaciones por cuenta del COVID, ¿no? Que pues Cepal,
ha hecho estimaciones, ¿no?, para Panamá y para América Latina de cómo se va a contraer el PIB, y pues que indudablemente eso va a afectar al empleo, y cruzamos estas necesidades con la oferta del sistema educativo formal de Panamá, en particular con todos los graduados que estamos teniendo del área STEM, como dice, como dijo él, del sector. Y entonces lo que encontramos es que en Panamá existe una demanda adicional de puestos de trabajo asociados a la digitalización que se puede promediar en torno a los 6.700 empleos anuales hasta 2024, en un escenario normal. Y que si consideramos, bueno, los efectos que va a tener el COVID en la disminución del empleo, estaríamos hablando de al menos 4.362 empleos en el peor de los casos, sin contar en todo caso el efecto hacia arriba que sabemos que va a tener la reestructuración laboral que nos hablaba Edwin y también Claudia, porque pues por la rápida digitalización de algunos sectores por efecto de la pandemia. Entonces, si consideramos que actualmente en Panamá estamos graduando 3.212 profesionales STEM al año, entonces eso significa que la brecha entre la oferta y la demanda es de al menos 1.150 trabajadores en el escenario pues económico más conservador, pero de hasta 3.500 trabajadores al año en un escenario normal. Esa escasez de mano de obra calificada es consistente con otros resultados, como les decía, eso ya lo había encontrado la encuesta Panamá Job Digital, digamos, a través de las entrevistas, las encuestas de Manpower que acabamos de ver también, estiman, bueno, estábamos en 43, hoy vimos que está ya por encima del 50% la dificultad de encontrar trabajadores. Y también algo interesante es que en las entrevistas que también se realizaron al sector privado, pues hay mucha preocupación por la disponibilidad de capital humano en este sector y sobre todo de la calidad. Entonces tenemos dos problemas, ¿no? O sea, de cantidad, pero también de la calidad de los egresados que estamos teniendo. Entonces digamos que hay pues un trabajo por hacer, ¿no? 3.500 trabajadores al año para una cifra de graduados, pues que no estaría llenando esos puestos de trabajo. Pero hay una oferta disponible, ¿verdad? Entonces también con el equipo del ITSE y esta mesa técnica hicimos un análisis de la oferta disponible en el país, se revisaron, digamos, todas las ofertas de formación, tanto públicas como privadas. Digamos, primero lo importante aquí señalar tal vez es que elaboramos una matriz de requerimientos para identificar, digamos, hacia dónde van las ofertas, tanto las orientadas al sector de la tecnología como a otros sectores, digamos, que agrupamos en algo, Edwin, que llamamos transformación digital. Y ahí, bueno, pues tomamos las fuentes de Pantejo Digital, del Foro Económico Mundial, y desarrollamos 6 dimensiones, porque nuevamente no es solamente decidir el programa que se va a abrir, ¿cierto?, sino entender un poco desde estas ofertas cuáles son las herramientas tecnológicas que las ofertas están pensando que requiere la industria, las posiciones que están siendo demandadas, cuáles son las habilidades o destrezas que se requieren, cuáles las habilidades blandas, que también se ha hablado mucho este día sobre eso, cuáles son las tendencias y cuáles son las barreras. Ese es como el marco de ese análisis. Analizamos 365 programas de formación postsecundaria públicas y privadas en 30 instituciones de educación superior del país. La mayoría de esta oferta es de larga duración. Ese ya es un hallazgo en relación, digamos, con lo que el sector productivo está demandando. Y pues encontramos una serie de hallazgos allí que pues se tomaron como base para orientar las decisiones que el ITSE va a tener que tomar. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles serían las tecnologías más demandadas, digamos, menos cubiertas, ¿cierto?, de acuerdo a las necesidades? Entonces, ya lo decía Edwin aquí, la ciencia de datos, inteligencia artificial, robótica, impresión o modelado 3D, 4D, blockchain, cloud computing y machine learning, Internet de las cosas y ARVR, que Edwin sabe porque yo no soy especialista en tecnología, pero bastante bien. Bastante bien. Esas son como las necesidades, digamos, las áreas de formación menos cubiertas.
también identificamos una serie de posiciones laborales a ser cubiertas, como decía Edwin, no solamente el programa, sino desde la perspectiva de cuál es la posición o el empleo. Entonces, los programadores senior, hacen falta ingenieros de robótica, desarrolladores de aplicaciones, especialistas en transformación digital y automatización, expertos en ciencia de datos, uh-huh. arquitectos de software, ingenieros fintech y especialistas en inteligencia artificial y machine learning. También de este análisis hay una taxonomía muy interesante de habilidades o destrezas que se esperaría que las nuevas ofertas de estos programas cubran, que tienen que ver con el análisis y evaluación de sistemas, uso, monitoreo y control de la tecnología, gerencia y gestión de proyectos de desarrollo de software, instalación y mantenimiento de la tecnología y otras más, pero también un conjunto de habilidades blandas que, pues indiscutiblemente, sabemos ya y creo que es consenso de tanto del sector educativo como productivo, pues es importantísimo e indispensable también impulsar en los estudiantes, ¿no? El pensamiento crítico, el trato con las personas, ya lo señalaba Claudia, autonomía, disciplina, la resiliencia, la flexibilidad y tolerancia al estrés, etc. Con base en esos hallazgos, entonces el ITSE, acompañamos al ITSE en avanzar hacia la definición de una oferta de formación con unas características que yo creo que David nos va a contar más adelante, pero también en la definición de una hoja, digamos, de ruta y levantando todos los requerimientos académicos, administrativos y de gestión que deberían ponerse en marcha en el instituto para llevar al punto, digamos, esta propuesta, de, digamos, todo lo que tiene que ver con los instructores que se requieren entonces para desarrollar estos programas, pero también, por ejemplo, definir el perfil del estudiante y diseñar los mecanismos de selección y también de preparación en el marco de lo que ya el ITSE realiza con el curso de reforzamiento académico, pero digamos en clave de la nueva escuela, las necesidades de plataforma tecnológica, de articulación con actores, y dos muy importantes que tal vez no hayan sido considerados necesariamente para las otras escuelas aún, y es todo el impulso a los estudiantes emprendedores, ¿cierto? Como desarrollar una estrategia de incubación de ideas y proyectos en los estudiantes y el apoyo a la formalización de estos proyectos a través de estrategias de mentorazgo y coaching. Y uno, y finalmente uno que también me parece interesante, y es cómo también el ITSE emprende, digamos, una estrategia para impulsar el reclutamiento laboral de los egresados de la escuela y, bueno, y del instituto. Esos, Ernesto, creo, serían como resultados así a grandes rasgos con los que ya cuenta el ITSE. Muchas gracias, Vivian. Una respuesta muy completa. Entendiendo que el ITSE está trabajando con diferentes stakeholders muy importantes. Tú mencionaste al doctor Katz de MIT, director en la Universidad de Columbia. La doctora Milena está trabajando con la FAU Harvard. Desde la Secretaría estamos apoyando con otros programas que vienen, por ejemplo, del BID, de Capital Humano. En ese sentido, para ver cuál es la oferta que queremos que el ITSE tenga, empezando puede ser desde el próximo año. Doctor Sáez, le quiero, para que usted también comente un poco, ¿qué es lo que tiene el ITSE ahorita mismo? ¿Qué es lo que va a ofrecer con el tema de la escuela digital? ¿Y cómo puede ser ese ecosistema o cómo encaja el ITSE en todo lo que es el tema de educación dual? Bien, con base a esa pregunta, Ernesto, la información que Edwin y Vivian han aportado, yo creo que es oportuno hacer mención, pues, y ya lo había comentado anteriormente, de dónde está el ITSE hoy, brindarle un poco de información de lo que es el ITSE hoy para que nosotros podamos ver lo que va a ser el ITSE mañana.
creo que es de conocimiento de todos, pues de que desde el pasado mes de mayo, el ITSE emprendió un proceso para la selección de una nueva gerencia educativa compleja y competitiva, que como lo mencionó Ernesto, hoy tiene una nueva gerente que es la doctora Milena Gómez, y dentro de todo ese análisis hay un plan de trabajo bien establecido para los siguientes 100 días y también de proyección hacia el año 2024-2025. Hoy el ITSE tiene una oferta académica implementada de manera parcial en las áreas de industria, en las áreas de negocios y en las áreas de hospitalidad. A pesar de que son programas que se han diseñado previamente y que vemos que son parte de la economía nacional, pues requieren una evaluación y una reestructuración, y a eso es lo que nosotros llamamos repensar. Poder verificar o revisar la oferta académica que tenemos, validarla con las nuevas necesidades que tiene el mercado hoy día, que tiene la sociedad en general, en términos de habilidades tecnológicas principalmente, e integrar esas habilidades para fortalecer los programas académicos que hoy día tenemos. Pero dentro de todo ese análisis también se han identificado la necesidad de tener nuevos programas en áreas digitales, que muchas veces pensamos que es la pandemia lo que nos ha impuesto esa necesidad, pero lo único que la pandemia ha hecho es catalizar ese reconocimiento a esa necesidad en las áreas digitales que hoy nosotros como sociedad tenemos. Y en esa dirección, pues, cuando hablamos de modelos pertinentes y dinámicos, en una institución académica como lo es el ITSE, es la capacidad que tenga la institución para poder brindar una formación pertinente con las habilidades, con las destrezas, con las competencias que permitan la generación de talento humano que responda a esa necesidad que tiene la sociedad hoy día y mañana. En esa dirección se trabajó de manera integral con profesionales locales e internacionales en la implementación, puesta en marcha y en la operación de lo que es la Escuela de Ambientes Digitales e Innovación, que da como resultado una oferta académica que se planea implementar en los siguientes años con 5 programas técnicos, que es Big Data, Ciberseguridad, producción y transformación digital, inteligencia artificial, y el quinto programa es desarrollo de software. Gracias. Todo eso integra muchas de las habilidades que mencionó Edwin, que mencionó Vivian, y que van a responder pues a esa necesidad de poder preparar profesionales en el área digital que respondan a la necesidad que tiene la sociedad hoy. No solamente en habilidades en el área digital, sino también integrando elementos bien importantes: emprendimiento, innovación, desarrollo de habilidades socioemocionales, a través de un modelo blended, a través de un modelo híbrido que permita al estudiante estar de manera presencial y al mismo tiempo de manera virtual, integrando el sector productivo dentro de un ecosistema que se planea crear dentro del instituto en coordinación con el sector industrial y con los diferentes actores como gobierno, sociedad, entre otros, y hacer al mismo tiempo eco de lo que nosotros hemos venido hablando durante toda la mañana de hoy y la tarde, que es educación dual. Retos que nosotros como institución educativa enfrentamos para poder implementar la educación dual implica también una estructura de gobernanza adecuada y pertinente a las condiciones locales que le permitan al Estado, a la sociedad y a las instituciones académicas y al sector productivo poder operar de manera integrada, establecer sinergias que permitan brindar esa educación al estudiante y también darle un reconocimiento a este método de formación que para nosotros es nuevo, pero como bien lo escuchamos en la mañana de hoy, ya tiene siglos de estar implementándose a lo largo de la historia de la educación a nivel mundial,
pero es importantísimo que nosotros como instituciones de educación superior que busca brindar una educación técnica especializada, podamos llevar ese mensaje de seguridad a la sociedad de que la educación dual es buena, es pertinente y es oportuna para las situaciones que la sociedad hoy día enfrenta. Así que definitivamente hay que establecer las sinergias, no solamente en la formulación de planes adecuados, estructurados y coordinados entre el sector educativo y el sector productivo que reduzca esa brecha, sino también una definición de gobernanza que nos permita operar de manera adecuada. Muchas gracias, doctor Sáez. Y bueno, para cerrar el panel, quizás de manera breve, porque estamos un poco ya pasados de tiempo, Edwin, sí. Hace unos meses atrás, Microsoft vio un gran potencial, el gran potencial que tenía el ITSE, y ha sido una de las primeras empresas de esta magnitud que firmó un acuerdo de cooperación con el ITSE. Si quieres, cuéntanos un poco de manera breve. Sí. ¿En qué consiste este acuerdo y cuáles son los resultados que esperamos tener? Seguro, gracias. El programa de habilidades digitales trabajado en conjunto con el ICSE es la cúspide de un desarrollo de estrategias que viene llevando a cabo Microsoft en el país. Arrancando con el Ministerio de Educación, donde tenemos un programa hecho para todo lo que es de educación baja a media y alta. Y luego llegando también a la parte de programas abiertos al público y obviamente con el ICSE, que es educación especializada, identificada con pilares muy específicos dentro del mercado y sus necesidades. En ese foco va muy de la mano con el plan de atracción económica de nuestro país. Es parte de las necesidades que se encuentran vistas acá en este plan y tiene tres áreas. Básicamente es educación fundamental o básica digital, uso de herramientas de trabajo, y que increíblemente hay un gran porcentaje de nuestra población que no la conoce, que no la domina, y el ICSE está orientado a esto. Y el foco mayor, que es la empleabilidad en el área digital. Y ahora que hablamos de la educación dual, es muy importante porque, si, ejemplo, alguno de ustedes es economista, ahora queremos llevar el conocimiento de cómo la inteligencia artificial apoya el rol de un economista. En esa misma manera, vamos verticalizando el conocimiento basado en áreas afines de negocio. Entonces vamos resolviendo una problemática muy puntual con las tareas de digitalización y conocimiento. Y en síntesis es un train the trainer. Es un programa de entrenamiento para mentores. Docentes del ITSE van a recibir certificaciones de Microsoft en el uso de estos tres fundamentos, llegando a aplicar a las tecnologías muy, muy versátiles en las áreas que hemos comentado acá. Es un programa bastante intenso, pero muy, muy completo, y tan completo y tan intenso que la intención de este programa es que a 5 años se pueda cubrir el 100% de los desempleados en Panamá, democratizando el conocimiento. Es decir, llevándole ese conocimiento para que puedan ser parte de esta nueva era que estamos comenzando a vivir en el enfoque digital. Entonces, definitivamente ese impacto se da. Todas las herramientas están puestas y solo falta que nuestra población, que nuestro país las estimule y las adopte y seamos parte de este nuevo crecimiento en Panamá. Gracias. Efectivamente, el ITSE es una gran herramienta para mejorar muchos los temas de competitividad que tenemos como país. Solo queda de mi parte invitar al sector privado a que tenga ese contacto con el ITSE, vean las posibilidades que tiene y trabajar juntos, ¿no? Crear todo este ecosistema entre el sector privado, la academia y el sector público. Así que muchas gracias a ustedes y sin más, buenas tardes. Gracias. Bueno, así despedimos a este panel de expertos. Invitamos al señor Gastón Faraudo, director del Grupo de Desarrollo Humano de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, quien tiene un mensaje para ustedes con motivo de la clausura de este congreso. Adelante.
Estimados amigos, ha sido una jornada realmente ilustrativa e inspiradora, donde hemos abordado y explorado nuevas oportunidades de educación y desarrollo para nuestro país. Esperamos que esto solo sea el inicio para que la formación profesional dual sea una realidad palpable para nuestra nación. Empezar la mañana con la mirada organizada del modelo alemán considero resultó revelador para el sector empresarial. De la mano del doctor Heinzel, descubrimos realmente cómo la formación profesional dual impacta la productividad de las empresas. Nos queda claro que en la medida en que la academia y el sector privado del país unamos esfuerzos, podremos direccionar el pensum hacia las verdaderas necesidades y realmente trascender en la inserción laboral. Nos sentimos optimistas de presentar este tipo de formación como una opción para los panameños. Definitivamente que el intercambio del primer panel de la mañana así nos lo ha dejado ver, de la mano de quienes intervinieron revisando los retos y desafíos para la implementación de los programas de formación profesional dual en Panamá, hemos podido establecer una hoja de ruta que tenemos el deber de hacer realidad. El país, hoy más que nunca, necesita de un capital humano formado hacia las exigencias que el mercado laboral nos requiere de cara a una reactivación económica efectiva y con perspectivas a largo plazo. Tal y como lo muestran los resultados de la encuesta de expectativas de empleo de Manpower. Queda demostrado que otros países con un ADN cultural similar al nuestro lo han logrado hacer. Ejemplos como el de Colombia, Perú y El Salvador nos demuestran que sí existe voluntad y deseo de trabajar correctamente en el camino de la formación profesional dual, los resultados pueden esperarse y que los mismos marquen la diferencia en el entorno educativo actual. La educación ha sido duramente golpeada y afectada por las medidas adoptadas de cara a enfrentar la pandemia del COVID-19. Y aún seguimos en la lucha por el retorno a las aulas. Esto tendrá un impacto en los futuros profesionales, por lo que este Congreso se presenta como una ventana de oportunidad. De allí, el compromiso adquirido por este gremio, no solo en estos tiempos, sino previo a la pandemia, bajo el entendimiento que, tal y como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, y cito, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Panamá es un gran país que hoy está llamado a crear y potenciar nuevas herramientas que nos permitan a salir adelante y demostrar al mundo todo el potencial que tenemos para ofrecer. En esta jornada, una vez más, reafirmamos el propósito del Centro de Formación Profesional y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, aunar esfuerzos para aportar al ecosistema educativo del país, formulando propuestas que nos permitan formar mejores individuos frente a los retos laborales que nos presenta la nueva realidad en que vivimos. La clave es aportar y apostar por estos ciudadanos. Muchas gracias.
En nombre de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado. Esta actividad marca el inicio de las jornadas presenciales. Por mi parte, fue un honor compartir con ustedes y estar aquí en vivo y en directo. Feliz jornada para todos.